Hola, bienvenida a mi nuevo proyecto. Vamos a hacer la cabeza de una sopanda. Yo cogí una tapadera de un recipiente que mide 9 centímetros. Entonces vamos a hacer un molde con papel para que el corte de cada cartón nos quede bien. Entonces doblamos ese círculo a la mitad y tiene 9 centímetros. Dividimos entre 2, 4 y medio. Este 4 y medio vamos a dividir en 2,25 para sacar el arco de dentro. Entonces la medida, vamos a poner la mitad primero y desde un extremo hasta la mitad vamos a poner 2 centímetros y medio. La primera raya que hice es que me equivoqué. Bueno, desde fuera del arco adentro del arco vamos a ir marcando 2 centímetros y medio. Y nos sale así, varios puntitos, nos sale perfecto el arco desde dentro. Si tenéis un compás, este paso lo podéis dejar. Bueno, pues lo ponemos en un cartón, cogemos nuestro clip de oficina o pinza, como yo le digo, pinza de oficina, y ponemos la medida, la largura, porque vamos a hacer una pequeña pestaña fuera del arco. Del arco que tenemos del pompón, eso es la pestaña que vamos a hacer más. Intentad que los clips de pinza sean grandes, no sean ni pequeños ni los grandotes del todo, sino medianos. Como la anchura de nuestra pestaña del cartón, 2,5. Bueno, juntamos los dos arcos, 2 y 2, con nuestras pinzas en el lateral, lo pillamos tal como veía en el vídeo. Y ahora vamos a empezar con la hilo, pero ahora vamos a hacer una cosa muy importante: subrayar una de las pestañas con una cruz. Por dentro, por fuera, por si acaso, ¿no? Para porque cuando cortemos, ya sabré el porqué. Hacemos la cruz. Y ahora vamos a dividir este arco en 3 partes. ¿Veis que la cruz está en el otro lado, de donde vamos a empezar? En 3 partes el arco, iguales. Y ahí vamos a rellenar como según el grosor que tengáis de hilo. No salgáis de ahí, en línea recta. Vamos a hacer un grosor de 30 vueltas, por ejemplo. Mi lana tiene 2 milímetros, menos de 2 milímetros. Si la tenéis muy fina, pues lo que tenéis que hacer es 2 ovillos y trabajar con 2 hebras a la vez. Bueno, entrelazamos y lo anudamos. Anudar todos los trabajos que estamos haciendo, ¿vale? Como habéis visto en el vídeo. Ahora, en la parte más ancha del arco, que lo vamos a rellenar de blanco. Y ahora, de donde tengo el dedo, la mitad, lo que es la mitad, justo lo que es la mitad del arco, la curva de la mitad, lo vamos a rellenar más grueso que lo negro. Lo que el primer negro que hemos hecho, lo va más que sobresalga un poco más del negro. Así podéis calcular. ¿Veis ese trozo? Lo que vamos a rellenar de blanco. ¿Veis que sobresale un poco más del negro? De menor a mayor. Así vamos a hacerlo en todo el proyecto. Y ahora todo este trozo que nos queda de blanco lo vamos a hacer más ancho que el primer blanco que hemos hecho. Más grueso. Y ahora todo ese trozo, poner el dedo gordo ahí para que sepáis a dónde no tenéis que pasaros, y rellenamos que sea más grueso que el primer blanco que hemos hecho. Ya está sobresaliendo del otro blanco. Voy a rellenar una vuelta más. Y anudamos. ¿Vale? Voy a hacer una vuelta más. Voy a dejar aquí más lento para que veáis el grosor. Y anudamos. ¿Cómo anudo?
nos vamos a pasar, seguimos con la lana, nos vamos a pasar la otra parte de negra, todo este trozo lo vamos a rellenar de blanco, ya lo dejo en cámara rápida. Y todo lo que hay de negro hasta el extremo lo vamos a rellenar igual que la otra parte, el mismo grosor, desde lo negro hasta el otro extremo de la pinza del arco, el mismo grosor, ¿vale? Desde el negro hasta el extremo final del arco. Dejar el dedo donde está lo negro. Y por ese motivo dije de que señalar ahí con una cruz, porque tenemos que saber cuál es el inicio o dónde hemos puesto la primera hebra negra. Entonces, como tenemos la cruz en el lado contrario, sabemos que ahí es donde hemos puesto la hebra negra. Es muy importante, ya veréis por qué. Yo calculo, veis, está igualado ya. Y tenemos este trozo menos grueso. Ahora vamos a entrelazar en los dedos y hacemos un nudo en todo el trabajo, así como lo veis en mi vídeo. Cortáis y ahora cogemos la lana negra y a donde hemos hecho que queda menos grueso vamos a rellenarlo de negro, y tiene que sobresalir un poco de los dos blancos que hemos hecho antes, sobresalir un poco más. Primero lo emparejamos y luego, cuando veamos que está emparejado con el blanco, empezamos a liar un poquito más, que sea un poco más grueso. Por este tenemos que hacerlo con este pompón de cartón, porque los pompones esos que se compran no sirven, porque luego no podemos cerrarlo. Y yo me inventé esto, pensé y digo, pues de esta forma, con cartón y unos clips de oficina. Tiene que ser una pinza bien firme, ¿vale? Porque se os puede separar. Yo estoy calculando a ver si son iguales, todavía no está igual de todo. Entonces, primero tengo que hacer más grueso. Tengo primero emparejar. Y cuando lo veo que está emparejado en ambos lados igual, el negro, entonces hago el grosor que sea un poco más grueso que el blanco. Ahora está más o menos, es parejo, y ahora es cuando lo voy a hacer un poco más grueso que el blanco que tenemos. Vais mirando poco a poco, no os paséis, ¿vale? Se va mirando un poco más grueso. Y ya, creo que con esto hay de sobra. Ya sabéis, liáis, ponéis los dedos, os liáis la hebra alrededor de ella y metéis la hebra entre media, y así tiráis y ya se cierra bien. Ahora vamos a coger la lana blanca y la vamos a rellenar todo el arco en parejo. ¿Veis como el negro sobresale del blanco, de los dos blancos que tenemos? Ahora vamos a coger la lana blanca y vamos a intentar rellenar de forma que quede como un relleno de medio centímetro en total. El negro es el que sobresale más, pues tiene que estar un grosor como medio centímetro, ¿vale? O que el arco casi desaparezca, el arco de abajo casi desaparezca. ¿Ves que está muy pronunciado ahora mismo? Ya veré cuando yo termine, ve que bien pronunciado está el arco. Cuando yo termine de liar ya no tiene tanta pronunciación el arco. Por eso os digo que el otro pompón de esos que se compra no sirve. Hay uno especial, pero no lo he encontrado. O sea, pero yo pensé, digo, yo tengo que hacerlo de alguna forma, que podamos hacerlo con algo muy simple que tengamos en casa, cartón. Y os gusta esta manualidad, yo voy a hacer varios más. Varias cabezas más. Un conejo, un perrito, lo que me se ocurra. Yo voy a ir haciendo más todavía. Bueno, yo sigo rellenando.
todo por parejo. ¿Veis que el arco casi ha desaparecido del arco ese tan pronunciado que teníamos? Voy a seguir rellenando, ¿ves? Ahora sí. Ya no tiene apenas nada. Y ya anudo. De todas formas, la lana se me ha acabado, pero mira, me ha salido justo. Pero si se acaba, anudáis, volvéis a coger otra hebra blanca y volvéis a liar. Anudáis así, cogéis la hebra y seguís haciendo el relleno. No tiene mayor importancia si os acaba la lana, ¿vale? Bueno, y ahora donde está la cruz, ¿ves? La cruz, ahí vamos a hacer el siguiente paso con la lana negra. Vamos a coger unos alfileres y como me he pasado con las pinzas y he pillado con las pinzas lana, voy a calcular dónde está la pinza, resto, no hay, en el otro extremo, dentro del arco de él. Voy a calcular más o menos que quede resto y lo hinco ahí, en un lado y en el otro. Esto no hace falta para hacer tope con la lana, ahora lo veré. Cogemos nuestra lana negra y vamos a poner los dedos, que es nuestra diferencia, no así, no vamos a liarlo así. Vamos a coger los dedos y va a ser nuestro tope. Y a donde está el alfiler, no es que lo hagáis donde queráis, no, así no. Donde está el alfiler dejamos que caiga la lana, que dé de tope. Y vamos a liarlo como 25 o 30 veces. Tened en cuenta que estos son las orejitas del panda. Cuanto más grueso, más bonitas se van a ver. Entonces yo lo calculo a ojo. Si tenéis una lana, ahora cuando veáis el vídeo, cuando cortemos, sabréis lo que estoy diciendo. Como más 30 o 35 veces, dependiendo de la lana que tenéis. Yo no lo he contado, yo calculo a ojo. Ya corto. Liamos la lana por dentro del arco de la... dos veces para hacerle poder hacerle un nudito para que no se deshaga. Lo hacemos en el medio. Si pincháis ahí os sale un círculo blanco y os sale la parte del cuerpo. Desde luego esta semana no, porque estamos en febrero, la primera semana de febrero de 2018. Siguiente semana tendréis el cuerpo o dentro de 3 días. Bueno, ahora ya cogemos el otro arco y lo vamos a rellenar tal cual, igual que en el otro, pero de blanco nada más. Y el mismo grosor. Todo de blanco. Todo de blanco con el mismo grosor que tenemos en el otro arco. Vale, muchas veces los tutoriales míos tienen 5 partes. Ahí ya también voy a dejar el enlace de mi otro canal, de Virgiarte, que es de ganchillo y algunas manualidades. Por si os gusta alguna que hacéis manualidad de ganchillo, pues que hago muchas cosas de ganchillo. Bueno, veis que están iguales. Cogemos, quitamos los clics. Podemos quitar ya la aguja o cuando ya sujetemos los dos clics. Cuando sujetemos esta pestaña, veis, abrimos la pestaña para un lado. Quitamos los clics y abrimos la pestaña de cartón. Y aplastamos bien abierta. Y nos las ponemos en contra una con la otra y cogemos otra vez, cogemos los clics y los juntamos como veis en el vídeo. Bien, pillarlo muy bien, ¿vale? Que entre bastante, lo máximo posible dentro del centro de la pestaña, toda la pestaña si podéis cogerla. Y ya podéis quitar los alfileres. Es el momento de quitar los alfileres. Y ahora cogemos las tijeras, cortamos y ahora veréis cómo sale la cara de nuestro panda. Tened cuidado, cortad despacito, no tengáis rapidez por cortar, porque estamos hablando de mucha lana y está bastante grueso. Y si apretáis lo mismo, lo que hacéis es desvanecer las clics que tenemos pillado, se nos suelta y se os estropea totalmente todo el trabajo, ¿vale? Cortalo despacito, con tranquilidad. Entre medias de los dos cartones metemos las tijeras y vamos cortando tranquila, despacio. ¿Veis? Mira la cara del panda.
¿Os dais cuenta? Por eso os decía, ahora después os lo enseño otra vez. Por eso os decía lo de la cruz. Si, por ejemplo, lo hubierais puesto sin saber dónde está la hebra negra, que es la nariz. La nariz fue la primera hebra que hicimos. Ahora tenéis que poner una lana doble. Si podéis atar con un hilo, por ejemplo, de esos de bordar, o hilo nylon número 2, o hilo de coser toldo y parasoles, pues es mejor. Cuanto más fino y más fuerte sea el hilo y apretemos mucho, mejor se nos quedará el pompón, ¿vale? Porque estamos hablando de mucha lana. Entonces, yo aquí anudo con lana, pero el otro que hice lo anudé con un hilo de toldo o hilo de bordar, que sea firme y lo atéis muy fuerte. Entonces, si lo hacéis con lana, como hacía yo al principio, ponéis la lana doble, porque vamos a apretar mucho y se nos puede romper, ¿vale? Ya cuando lo hemos hecho dos o tres nudos, le hemos dado varias vueltas al pompón, pues ya vamos quitando los arcos de cartón, nuestro molde de cartón. Cortamos, desmenudamos y cortamos por ahí. Y ahora os voy a dejar una foto para que veáis cómo debemos de ir. Ahora mismo, así tal como está, queda muy bonito. Si queréis lo recortáis y lo dejáis en circular, como los pompones, lo vais cortando, lo dejáis en circular, menos la orejita, que veréis ahora lo que vamos a hacer después más adelante con la aguja infiltrada, que quedará más chulo. Pero todo lo demás, si lo queréis dejar redondo, nosotros tenemos que conseguir tipo trapecio. Entonces, ahora vamos a cortar como un triángulo. Veréis la foto. ¿Veis la foto? Así como tenemos que cortar lo que hay en el medio del ojo. ¿Os dais cuenta? Ese es nuestro primer paso de cortar el ojo. ¿Lo veis ahí a la izquierda de la pantalla? Así como tenemos que cortar nuestros dos primeros los ojos. Cogiendo el negro y un poquitín de blanco, pero forma, ¿ves? Triangular. Y ahora la parte de arriba, que es como un tejado, que tenemos los dos laterales y un tejado de una casa. ¿Veis? Esto, como lo veis ahí en la foto, ¿estáis viendo? Así como tenemos que cortar todo momento, en todo el momento. Los primeros cortes tienen que ser de esta forma para que vosotros vayáis viendo ya la cara del panda. Os aseguro que cuando lo tengáis en la mano lo veis más que aquí en el vídeo. Tened cuidado siempre con la hebra negra de nuestra orejita, separarlo para cortar, ¿vale? La parte de atrás estoy cortando la cantidad que hay mucha. Tened en cuenta cómo debéis de cortar y cómo tenéis que hacer la forma. La parte de abajo es forma de media luna y la parte de arriba tal como veis la foto. Y cada vez que cortemos la parte de entre medias de la oreja, eso es para que saquemos más la oreja del panda. ¿Vale? La parte de abajo la estoy haciendo forma curva para que tenga los mofletes esos tan gordos que tienen los pandas. Si los cortamos de esa forma quedará bien. Ahora vamos a cortar. ¿Veis la foto? ¿Veis al lado del ojo? Así. En cada lateral de cada ojo. ¿Lo veis la foto? Que pongo un tercero. Ahí. Y luego un poquitín la parte del medio de la nariz. Con esto conseguimos ver esta forma. Cortar poquito en el medio de la nariz. Los laterales del ojo un poco más, como habéis visto en el vídeo. ¿Vale? Así lo que hacemos es que sacamos la nariz, cortamos de esa forma, ¿vale? Ahora vais intentando hacer como un triángulo, o sea, vamos a hacer un triángulo en la boca. ¿Lo veis la foto ahí? Que es como un triángulo, debajo de la nariz, como un triángulo. Eso lo vamos a hacer varias veces. Porque ahora mismo está muy grueso todavía la lana. Sigo recortando como enseñé al principio, ¿vale? Recortando hasta que coja forma. Hasta que las orejitas sobresalgan bastante. Ahí tenéis subtítulos de varios idiomas.
los idiomas que me pone YouTube. Y sigo cortando. Cuidado siempre con las hebras de la oreja. Siempre de la misma forma, como puse la foto, ¿vale? Siempre. Lo que sí tenéis que ir cortando menos cantidad de lana. No cortéis drásticamente mucha cantidad como estoy haciendo ahora la parte de atrás, porque no he cortado esa parte, no pasa nada. Pero ya la parte de delante vais cortando con menos, con menos cantidad. Veis que lo que cae no cae mucho corte, es un pequeño, parece que hay mucha cantidad, pero el corte es pequeño. Entonces por eso os decía, ¿veis? Si lo hubierais puesto al revés, por ejemplo, la oreja la hubierais puesto en la boca. Por eso es muy importante la cruz, que hagáis la cruz del lado contrario que habíamos empezado, para saber dónde vais a poner la última lana negra. Vamos a intentar hacer la nariz triangular. Y ya es rematar. Vosotras cuando tengáis ese pompón en la mano los vais a dar cuenta. Tenéis que ir recortando alrededor del ojo, ¿veis? Ahora vamos a hacer una profundidad del ojo. ¿Veis la foto que hoy he puesto como un triángulo? La mitad del negro para abajo como un triángulo. Esto es lo que vamos a hacer, la curva, profundizar más el ojo por la parte de abajo. Entonces el hocico sale más todavía. ¿Vale? La mitad de negro para abajo, tal como veis la foto, como un triángulo. Eso lo vamos a conseguir, que la nariz sobresalga más. Y ya redondeáis lo negro. No hace falta que os pongáis a dejarlo a la perfección, porque ahora con la aguja de infiltrar lo vamos a arreglar. Lo vamos a dejar mucho más bonito. Tened en cuenta que yo terminé este tutorial y seguí trabajando con él. Seguí cortándolo poquito a poco, fui poniendo aguja de infiltrar. Y no venía al caso que hiciera la grabación, pero eso es, ya lo veréis en el cuerpo, como si se ve que está un poco más perfeccionado, mejor acabado. Subtítulos por la tablet y el teléfono arriba, y cuando es subtítulo la computadora abajo en la rueda dentada, ¿vale? Yo sigo cortando alrededor de los ojos, hacemos un poco por el detrás, pero ya veis que ya voy cortando menos cantidad, un poquito. Si sobresale, estoy intentando que salgan más las orejas, cortando esa parte. Limpiamos el exceso, podemos coger la cinta de carrocero y limpiamos con la cinta carrocero, pegamos y podemos limpiar el exceso de lana negra que ensucia un poco nuestro lana blanca. Nos ayudamos con cinta carrocero, cinta de pintores. Bueno, ya el recorte es, vosotras mismas lo vais viendo, veis como yo ya estoy cogiéndole la forma del hocico, veis. Seguid cortando hasta que tengáis la forma exacta como os estoy enseñando ahí. Los laterales ya no lo toquéis más, ¿eh? Esa que pongo tercera parte, no toquéis. Esa parte de la no la toquéis. Ya podéis ir recortando alrededor del ojo, por donde está la narizota, donde está lo negro, la boca, la parte de los laterales, la parte de arriba de la oreja. Pero la parte de la narizota tocar lo menos posible, en lo del medio de la narizota. Y cogemos cinta carrocera para limpiar. Sigo recortando, ¿veis? Como yo sigo recortando, hasta incluso cuando terminé este vídeo me di cuenta uno de los lados del lado donde está la nariz le hacía falta un corte con las tijeras y no lo hice, me di cuenta hasta después de terminar el vídeo, porque estaba más atenta a que entendierais lo que yo quería que cortarais. La había dejado en lento, pero se hizo muy largo. Yo creo que así, con la foto, yo hablando, si os enteráis de lo que tenéis que hacer. Ahora vamos a infiltrar la oreja. Vamos a coger una aguja de infiltrar. La aguja de infiltrar es como si tuviera cuchilla en la punta, y esto hace que se deshaga la lana y se parezca a fieltro. Le tenemos que meter entre medias de los hilos de la lana
y da como sacar y meter la aguja varias veces, muchas veces, para que se convierta en una tela, como un fieltro. ¿Veis? Está ahí metiendo y sacando la aguja entre medias de la lana, de abajo para arriba, volteo por detrás, por delante, muy junto de la cabecita también, tenéis que infiltrar bastante. Luego lo pongo en la esponja y también le doy uno desde arriba abajo. Eso haremos que se nos quede uniforme la orejita y la cortamos en la forma de un oso, la orejita redondeada. Yo sigo hasta que yo vea que me gusta cómo queda la forma, cómo queda la lana totalmente que parezca fieltro, ¿veis? Y con la otra hago la misma operación. Esta hice un corte porque no tenía que grabar. Y ahora alrededor de nuestro ojito, por eso decía, una vez que recortemos varias veces, pues vamos a intentar que todo eso en negro se quede como más forma de panda, que es como ovalada. La narizota también la podemos dejar triangular. Sigo cortando, sigo viendo defectos. Eso es normal. Aunque yo haya terminado este vídeo, seguí recortando un poco más. Había algunas cosas, por ejemplo, esa nariz que me está poniendo nerviosa del lado derecho, que no lo veo. En el vídeo no lo veo. Cuando termino el vídeo es cuando lo veo. Bueno, sigue infiltrando la narizota, que se quede como triangular. Y ahora vamos a hacer la boquita, que es como forma de V abierta. Alrededor de los ojos seguimos, y en el medio también del ojo. Así se queda como más como fieltro, queda mucho mejor el ojo de esa forma. ¿Veis? Y los laterales del blanco también le podemos hacer un poquito, no mucho, alrededor del blanco también. Y yo sigo recortando porque sigo viendo que falta. Ahora cojo una hebra, la pongo doble, empiezo en el medio de la misma nariz. Parece que está torcida, pero no está, es porque no está terminada la nariz. Y cortamos y infiltramos con la aguja. Le damos golpe, 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 ¿veis? Pinchamos hasta que se deshaga y se hunda bastante nuestra boquita y parezca que tenemos una boquita. Ya sabéis, si pincháis ahí, os sale 5 tutoriales más. Y el cuerpecito lo tenéis después. Es que esto yo quería explicarlo con más tranquilidad para que vierais cómo se hace. No quiero que os quedéis sin ver, sin poder hacerlo. Dedito arriba, regálame un like. Podéis verme en las redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. También aquí lo tenéis, ¿veis? El cuerpecito. Ya sabéis, pincháis arriba, le dais aquí y os sale un círculo blanco y podréis hacer el cuerpecito también. Yo no lo pego con silicona caliente, ya veréis cómo lo hago. Todo es de otra forma, que queda mucho mejor. Espero que os haya gustado y ya nos vemos en el siguiente tutorial, que es el cuerpecito. Un regalo ideal para San Valentín, Día del Padre o el Día de la Madre.